El Genei Ryudan está compuesto por 13 integrantes, 12 de ellos representan las patas de la araña y uno la cabeza. Para el inicio del arco de la ciudad de Yorshin, el Genei Ryudan contaba con 13 integrantes. Al final del mismo había perdido 3, Hisoka, Pakunoda y Ubo. Posteriormente se une al grupo Kaluto Soldic. Así la organización quedó con 11 integrantes. Unos 3 arcos después, en el capítulo 357, Hisoka mata a 2 arañas, Chalnar y Kortopi. Hisoka menciona que con la muerte de esos 2, ahora quedaban 10 arañas. Con esto Togashi nos estaba diciendo que había una araña que no conocíamos, porque de no ser así, Hisoka debió decir 9 y no 10. En la primera versión de este video especulé con algunos nombres, incluyendo Illume, aunque no puse muchas fichas en él. Tiempo después se terminó confirmando que era parte de la organización. Se podría decir que acerté, aunque hay detalles que no me convencen, porque me parece raro que Illume ya fuera parte de la araña antes de que Chalnar y Kortopi murieran. Otra posibilidad es que no lo fuera, al menos oficialmente, pero como Hisoka probablemente ya tenía todo lo del contrato planeado, lo contó como tal. También es posible que Hisoka no se estuviera refiriendo a Illume, sino a otro personaje. Sea como sea, las arañas que hemos visto hasta el último capítulo del manga son 10. Kaluto, Chizuko, Feitan, Bonoleno, Franklin, Illume, Kuroro, Machi, Nobunaga y Finks. Lo que quiere decir que hacen falta 3 más para que el grupo esté completo, o 2 si asumimos que Hisoka no se refería a Illume. Ahora, ¿quiénes podrían ser estos hipotéticos integrantes ocultos? La última vez que supimos de estos 2 personajes iban justo a Ciudad Meteoro a encontrarse con Jiro. Quizá hubo algún contacto entre estas hormigas y la brigada. El problema está en que estos personajes tienen un objetivo claro, reunirse con Jiro. Es probable que no sea con el fin de solo charlar un rato, sino que posiblemente piensan ser sus subordinados. Ahora, depende de Jiro si los quiere a su lado o no. Si los aceptó como aliados, para que esta hipótesis encaje debemos suponer que por alguna razón Jiro ordenó a alguno de los 2 que se uniera a Ryodan. Esto se vincularía con la teoría que especula que fue Hina la que le devolvió el Nen a Kuroro y no a Bengane. Aunque la verdad es poco probable que Hina haya sido la responsable del exorcismo. Jiro tiene como objetivo esparcir la maldad por el mundo, esto debido a su profundo odio por la humanidad. Se dirigió hacia Ciudad Meteoro, por las palabras de Wolfing, con la intención de reunir herramientas y camaradas. Esto también podría sugerir que Jairo, cuando era humano, ya tenía contactos en dicha ciudad. Sea como sea, el hecho es que al estar en ese lugar, no es extraño pensar que se encontrara con las arañas. Ahora, como con Hina y Wolfing, el objetivo es un obstáculo. Jairo tiene una meta muy clara y mucha determinación en aras de cumplirla. Resultaría extraño que ahora Togashi nos dijera que el personaje está subordinado a una organización como el Ryodan. Claro, a menos que su asociación con la organización solo sea un medio para alcanzar su objetivo real. Supongamos que esto que planteo es cierto, entonces surge la pregunta. ¿Cuál sería la intención en el hecho de viajar al continente oscuro? Porque se supone que Jairo quiere esparcir la maldad por el mundo. En ese sentido, resultaría beneficioso quedarse en el mundo conocido para hacer desastres, aprovechando que muchos cazadores de alto nivel se han ido al viaje. Lo que se me ocurre es que Jairo tenga el plan de liberar una de las calamidades en la tierra, lo que causaría un daño considerable. Ya ha tenido contacto con las arañas, de hecho partió junto a Hisoka para encontrarse con Kuroro y exorcizarlo. No me extrañaría que lo tomaran en cuenta para hacer una araña. Después de todo, tiene un poder raro que podrían necesitar. También podría ser alguien que no hemos visto y ni siquiera han mencionado, o que sí han mencionado pero no hemos visto, como por ejemplo uno de los jefes de piso de la Torre del Cielo. Recordemos que Kuroro es uno de estos jefes, así que es probable que conozca al resto. Ahora, algo perfectamente posible es que no hayan más arañas, solo las 10 actuales, pero que Togashi piense incluir más en lo que queda de saga. En ese caso deberíamos especular con personajes que están en el barco actualmente. Mis candidatos en ese escenario son los mafiosos. Sí, sé que las mafias parecen más perfiladas a ser enemigos que aliados, pero también debemos tener en cuenta que dentro de esas organizaciones hay integrantes que son fanboys del Ryodan, como Luini. De modo que no sería algo descabellado que ese personaje al que Feitan y Nobunaga quieren cazar termine convirtiéndose en un aliado. Otro candidato sin mucha justificación es Kashyyyk, o algún miembro de la familia Char R. Otra opción que me planteó un suscriptor en la pestaña comunidad tiene que ver con una hipotética alianza entre un príncipe y la araña. El príncipe ayudaría en la búsqueda de Hisoka, y la araña en la guerra de sucesión, y de paso de alguna forma esto también ayudaría a las arañas a llegar al piso superior. ¿Quién podría ser ese príncipe? Quizá el cuarto, ya que hay un elemento que los une, los ojos del clan Kurta. Bueno gente, hasta aquí el video, comenten quién podría unirse o les gustaría ver dentro del Ryodan. No se olviden darle me gusta y compartir. Saludos.